avui estem marcant una fita molt important mirant al futur i sense oblidar el passat. I jo crec que és important que siguem capaços de transformar tot això i posar-ho al servei dels nostres ciutadans. Jo vaig venir al barri fa 54 anys, de manera que l'he vist créixer, aquest barri. He vist la Model, era una peça mamotrètica que estava allà i que es va anar rodejant de vivendes. Per una banda era una nosa i per altra banda era un sentiment d'indignitat, perquè mentre hi havia el franquisme sabíem que hi havia presos polítics. De 14 años de cárcel dentro de mi mundo delictivo, 9 fueron en la Modelo. Era una época que veníamos del franquismo, las cárceles no estaban preparadas para los presos comunes. La Modelo es un reflejo de la sociedad de fuera continuamente. En el 85 se dieron cuenta que el 95% de los reclusos éramos toxicómanos. Entonces, pues, lo que era régimen, que eran los funcionarios, perdió poder, cogió poder tratamiento, ahí es donde empezó la cárcel reinsertiva. Aquest sentiment d'indignitat va desaparèixer i va quedar més aviat el sentiment d'anacronisme, d'una presó ficada al mig de la societat civil i de la vida civil, era una mica una cosa incompatible, no? Una cárcel en mitad de la ciudad no tiene que estar. Creo que lo hicieron mal en su momento, ha durado mucho, pero claro, ya es parte de la ciudad. Espero que lo que hagan sirva.